Y el Comité de Operaciones de Emergencia COE declaró alerta roja en 14 de las 24 provincias del país ante la acentuada sequía de las últimas semanas que ha generado la proliferación de incendios forestales y el impacto en la seguridad alimentaria del país. En Ecuador, varias provincias del país están en alerta roja por la sequía. Es evidencia que el país experimenta un notable déficit de lluvias en comparación con valores históricos para esta época del año, situación que al prolongarse ha dado lugar a sequías en varias regiones del país. El COE Nacional realizó la declaratoria en 14 provincias. Estas son Azuay, Carchi, Loja, Pichincha, Cañar, Bolívar, Zamora Chinchipe, Imbabura, Napo, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí y Orellana. Estamos en una situación histórica en cuanto al nivel y a lo crítico del agua se refiere. La decisión se tomó debido al déficit hídrico, la propagación de incendios forestales y la soberanía alimentaria. Además, se dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas priorice los recursos para atender la emergencia. También debemos de actualizar el Plan Nacional de Sequía, que estará a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como oficializar. Y es que la intensa sequía ya ha comenzado a afectar la agricultura, el abastecimiento de agua potable y la generación hidroeléctrica del país. Según un informe del Banco Mundial sobre el clima y el desarrollo para Ecuador, si no se trabaja en medidas para la adaptación al cambio climático, para el 2050 el panorama se complicará más con el aumento de la intensidad de la sequía. Jonathan Cuenca, Telerama Noticias.